estamos en San Francisco, en la Plaza de San Francisco. Y bueno, aquí también, ¿qué creen? Tenemos una iglesia muy famosa aquí, que también vamos a pasar a ver. Y digo, aquí es donde generalmente creo que hay más bodas que en otros templos. Esta iglesia es muy famosa y la gente siempre anda pidiendo casarse aquí. ¡Aquí! Fíjense, son las mejores papas de San Luis. Estas de aquí. ¿Sí? Si quieren probar papas con cueritos en algún momento de su vida, vengan a los de San Francisco. Luego tenemos una fuente muy grande, muy bonita. Ahí está. Y hay un edificio. No sé si se llame así, pero le dicen el edificio de la galleta. Ahorita van a ver por qué. También esta plaza es muy, muy famosa porque aquí están todos los hippies vendiendo lo que hacen. Miren, este es el edificio de la galleta. Este de aquí. No sé si se alcanza a ver, pero vamos a acercarnos un poco. De hecho, es Secretaría de Cultura aquí. Ahí dice. Y vean, justamente por esto, que tiene forma de galletita. No sé si en sus países o en sus ciudades hay galletas que tienen esa forma. Por eso le dicen el edificio de la galleta. Ahora, aquí atrás está el templo de San Francisco. Todo ese. Ese es el templo de San Francisco. Es donde les comento que están la mayoría de las bodas que se hacen. Y vamos a ver también lo que es el donde están todos los hippies. Aquí puedes comprar pulseritas, gorritos, muchísimas cosas que hacen ellos mismos. Fíjense, anillos, todo lo que es bisutería, todas esas cosas puedes comprarlas aquí. Camisetitas tradicionales de ellos. Vean. Y recorre hasta allá atrás, sí, hasta donde se ve. Todo eso es de los hippies y aquí se dedican pues a vender sus cosas. Ahora vamos a pasar al templo para que lo conozcan. Les prometo que es el último, pero es que sinceramente son muy bonitos los templos. Vamos a que lo conozcan. Aquí de hecho hay otro enfrente, no sé si es uno o dos otros templos, justamente allá, ¿sí? Y vamos a entrar en este preciso momento al templo de San Francisco.
se me olvidaba comentarles. En el pasillo, donde están todos los hippies, este pasillo también es famoso porque tiene barecitos, pues buenos, la verdad, muy ricos, muy agradables. Tiene cafés, donde muchos tienen terraza. Y bueno, cuando estás en la terraza se ve el centro de San Luis Potosí de noche, muy bonito. Quiero ver si en la noche vengo. Es más, voy a prometerles que voy a venir. Este es muy famoso. Está aquí. Es en San Francisco. Les voy a prometer que voy a venir. Nada más para que vean cómo se ve de noche. A ver si puedo venir justo hoy en la noche para que ustedes vean y que me digan si sí es cierto, si sí se ve padre o si no se ve padre. Por ejemplo, este cafecito que está aquí también es muy famoso. Y ahí tiene una terracita arriba en donde se ve todo, 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 todo. Y justamente atrás de San Francisco hay otra iglesia, que es la iglesia de Aranzazú. El centro de San Luis Potosí está lleno de iglesias, lleno, lleno, lleno de iglesias, pero sinceramente vale la pena que los vean, que los conozcan, porque son muy bonitas, son muy, muy bonitas. La arquitectura es muy padre. Fíjense, estoy en la plaza de Aranzazú, que está justamente a espaldas de San Francisco, y vean, todos los arcos se ven muy bonitos. Y aquí tienen unas fotos que, si según yo, antes no estaban, pero es como son fotos muy antiguas. Les voy a poner una para que vean. Fíjense, muy muy antiguas las fotos, y hay por todas partes. Es como, no sé qué sea, si sea como una exposición de fotos antiguas, pero tienen nombres. Entonces, ¡ay! Museo Regional. No sabía que existía este Museo Regional Potosino. Entonces sí es una exposición. Y bueno, pues ¿qué más? Bueno, pues nada más me queda agradecerles, chavos, por estar viendo mis videos, por seguirme. A todos los nuevos suscriptores les agradezco mucho. A los que ya están, les pido una disculpa por no subir nada, pero se me atravesaron las fechas y sinceramente pues no tuve mucho tiempo de estar editando. Pero bueno, ya estamos de regreso, ya les tengo un par de videitos nuevos que se los voy a empezar a subir poco a poco, para que vayan conociendo un poco de México, porque tengo de Aguascalientes, no sé si subirlo primero o ya lo verán después, pero de Aguascalientes, voy a hacer uno en San Miguel de Allende, para que también conozcan el pueblito. Para terminar, vamos a comprar algo aquí, en estas tienditas, a ver si me llevo algo. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo también a Rina Monje, que está viendo todos mis videos desde Honduras. Le agradezco mucho, le mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias también por estar al pendiente. Y pues bueno, ¿qué más me queda? Un saludo más para Dianita, si no luego me mata. La verdad la tengo enfrente de mí, me está ayudando con este video. Aquí está. Entonces le mando un saludo también, aunque la tenga aquí al lado. Y bueno, pues les deseo que tengan un excelente inicio de año. Les mando un abrazo a todos y bye, gracias.
aquí está. Triangulado por las calles del centro. Bueno, ahí se pueden subir. Ese sí les puede dar toda la información que ustedes quieren saber de San Luis Potosí. Y aquí estoy con el señor Juan del Jarro. ¡Tarán! ¡Saluda! Ya vámonos. Ahora sí me despido. Pues muchísimas gracias. Y nos estamos viendo después. ¡Bye!